Hello, hello, my friends. Can you hear me? Hello, hello, hello. Are you there? Can hello. You hear me? Yes, you can hear me. Yes. Hey, okay, very good. Nice to know that. I'm glad that you can hear me. Second here, will I fix my sound very quickly? Um, it's nice to see you all here today. I'm very happy to have you. Um. Vamos a seguir practicando el verbo have. Uh, ayer yo sé que, que uh, conectamos en una manera distinta, pero ya estamos aquí de Zoom otra vez. Yo creo que el plan sería conectar por, um, por StreamYard otra vez mañana y aquí en Zoom en nuestra última clase este jueves, este jueves. ¿Listo? Bueno, uh, ya para comenzar, ya tenemos, vamos a tener más estudiantes, yo creo, conectando aquí ahorita, pero les dije, les dije um, que el verbo have tiene básicamente cuatro maneras, cuatro maneras de, de utilizar. No sé si recuerdan, hubo cuatro maneras y ellos son básicamente lo que en español es deber, tener, Uh, a ver es y hay una cuarta que es como no sé como like pagar o mandar a al, alguien para hacer algo like algo así um, esto es la la cuarta manera so es acá es una manera ahí no se preocupe tanto eso hoy vamos a uh, enfocar en esta versión acá del verbo have. ¿Listo? And that works that manifests in dos palabras, dos palabras juntas, pero realmente gramaticalmente es solo una palabra. Y sí es técnicamente dos palabras, pero esto opera como una sola palabra. ¿Listo? Y esto es have to. Have to. Um, Uh, la palabra must que ves acá significa exactamente la misma cosa, pero uh, vamos a ver cómo utilizamos esas dos palabras un poco diferente. ¿Listo? Have to and must, obligation. And necessity. Ok, listo, ya comenzamos. Y si quieren participar, pues prende sus cámaras, ya que puede, cuando es el momento de pedir un voluntario, yo voy a saber, saber quién está y ya podemos uh, hacer esto. Uh, quiero pedir disculpas, estoy un poco como congestionado. Espero que eso pase rápido, pero si mi voz suena rara, es por esa razón. Listo, bien, ok. Now, recuerde, a veces igual que en español, todos los idiomas del mundo, ciertas cosas son necesarias. Sometimes, a veces, things are necessary. Necessary, son necesarios. Aquí es un ejemplo. Listo. All right. Now, si quieren leer conmigo, you have to drink water. You have to drink water. Listo. Esto sería. Tú debes tomar agua, o también tú tienes que tomar agua. Listo. En español funciona similar. You have to arrive, llegar o, o aparecer at the airport two hours before the plane departs. Now, lo que hacemos acá es tú puedes intercambiar have to versus must. Y significa la misma cosa. Realmente, amigos y amigas, la única diferencia que yo, yo escucho como nativo de inglés entre esas dos palabras es esto es más una persona dando como instrucciones y esto es algo como estás leyendo una regla en un libro. ¿Tiene sentido lo que acabo de decir o, o no mucho? ¿Sí? E esa diferencia es bien sutil y estoy tratando de darles una diferencia. Si estás leyendo, por ejemplo, un libro de leyes, vas a ver esa palabra acá. Pero si tú personalmente estás hablando con su vecino, es más común decirlo así. ¿Ok? Si tú dices must, no está mal, pero suena tal vez un poco técnico o un poco... No sé qué, like, ¿qué quieres, ser mi abogado o qué quieres, no? Porque me me hablas así. ¿Listo? Bien. So, tenemos acá el pronombre, después el orden y el otro verbo, el otro verbo. Aquí es la cosa. Aquí es la cosa. Esta forma de hablar funciona como un verbo auxiliar o también decimos Helping verb. This is a helping verb. Ingles utiliza un montón de helping verbs in pues todo el tiempo, right? In su día a día. Uh, saben por ejemplo algunos otros helping verbs. Así, alguien sabe. Uno por ejemplo sería can. I must. Saben más? No. No estoy seguro. ¿Mm? Pero the helping verb hold. Cool. Could, sí. would, should, yes, sí. excelente. Bien, hay un montón para el futuro. Decimos will, cierto. Sí. Will, esos son helping verbs, right? También do, or right? did, did en el pasado, uh -huh. did es el pasado they do, etc. Esos son helping verbs, listo. Acá, uh -huh. have to, See sí es dos palabras. pero funciona como una sola, un helping verb solito. ¿Listo? Okay. preguntas okay. sobre eso? deben revisar el chat. Nada, excelente. Ya entendemos todo. Entonces, ahora yo quiero que escucha algo y vamos a explicar algo aquí rapidito. Uh, Me confirman, por favor, que todos pueden escuchar mi audio. Number one, I have to leave now. I have to be at the dentist in an hour. Number two, the dog has to go outside. It cannot stay inside. Number three, you have to listen carefully if you want to understand. And number four, Michelle has to fly to Melbourne for a meeting tomorrow. Todos escuchar el audio? Sí? No. Sí, no? Ah, bueno. Muy bien. Now, lo importante que quiero que uh, aprendamos con eso es, acaban de escuchar a una mujer de Inglaterra, tiene si no, un acento bien duro de, de Inglaterra, pero ellos y nosotros hablamos igual en ese aspecto. Estas palabras acá se pegan cuando hablamos y se convierte en otra cosa. Espero un momento ya, mi... mi um... Mi cosa no está funcionando muy bien. ¿Qué? No se escucha, no se escucha. No, yo tampoco le escucho. No se escucha, teacher.